David, vengo de España de hablar con inmigrantes que vinieron a nuestro país pues a buscar una vida mejor. Y vengo a Noruega porque me han dicho que es un país al que también estamos acudiendo muchos españoles para buscar eso, una vida mejor. ¿Es así? Así es. Los datos dicen que en el último año, en el 2012, hay cerca de 2.000 españoles se han registrado en las oficinas para buscar trabajo aquí en Noruega, y tan solo un par de años antes eran menos de 500. Eso es cuatro veces más. Ahora estamos delante de una oficina de la NAP. ¿Qué es la NAP? Pues la NAP es más o menos es como sería el INEM y la Seguridad Social en España. ¿Pero es un INEM que funciona como en España o aquí funciona bien? Funciona igual de mal, se puede decir. Aquí hay que hacer colas, igual que aquí en España, hay que esperar bastante para recibir los papeles. No estoy escuchando yo que lo estén haciendo demasiado bien. ¿La crisis se nota en Noruega? Por ejemplo, la tasa de paro, ¿aquí cuál es? Se está notando poco a poco. Ha subido de estar casi en el 2%, ahora creo que estamos en el 3%. Ostras, ha subido un 50%. Un 50%. Bueno, el claro, máximo, visto así... Claro, el máximo estuvo creo que el 5%, que era una situación de crisis, pero claro, comparas con los datos que hay en España y la situación prácticamente es de pleno empleo. ¿Qué perfil de emigrante español está llegando a Noruega? Vienen muchos ya con contrato, que son los que vienen ingenierías, pero sin embargo la mayor cantidad de inmigrantes que vienen son más, pues eso, en un nivel... educativo quizá no tan alto, y es mucho más complicado. ¿Son demasiados los españoles que acaban poniendo un pie en Noruega sin haberse informado antes de lo que se necesita aquí para trabajar? Hay, por desgracia, bastantes. Gente que viene, lo que se dice, a la aventura, y eso es una locura. No sé si pasa aquí, pero muchos inmigrantes que llegan a España pues montan un bar típico de su tierra, los magrebíes o los latinoamericanos. No sé si eso también sucede aquí, que españoles que han venido a Noruega han acabado montando el típico bar español. Había un par de ellos y ahora debe haber quizá 10.